El lago de Texcoco emerge como un protagonista mágico en la historia de las aves migratorias. El encanto de este lugar emblemático donde las aves danzan en armonía con las estaciones. Acercarte a este espacio te llevará al corazón de un fenómeno natural cautivador, la migración. Descubrirás los secretos de este rincón especial donde las aves trazan rutas a través de los cielos mexicanos. El lago de Texcoco, en su esplendor natural, se revela como un paraíso para aves migratorias. Los misterios que hacen de este ecosistema un imán irresistible para aves de todas partes del mundo es un gran incentivo para el acercamiento. Será un viaje a través de la diversidad de aves que convergen en este lugar, destacando los elementos únicos que convierten al lago de Texcoco en un santuario de migración. Desde las aves acuáticas que danzan en las aguas hasta las aves canoras que adornan los bosques circundantes, explorarás la magia que envuelve este rincón natural. El lago de Texcoco se erige no solo como un cuerpo de agua, sino como un escenario vibrante donde la migración de aves cobra vida en un ballet alado. Las funciones que nosotros realizamos en este lugar van desde la conformación de bordos, algunas actividades que se realizan para la restauración del ecosistema, el manejo de algunas especies problemáticas como es el caso del lirio, la apertura de algunas zanjas, la recolección de basura, reforestaciones y también el apoyo a las comunidades con proyectos productivos que fortalecen e incentivan el trabajo comunitario de las comunidades que están asentadas en las localidades del área natural protegida del lago Texcoco. Las estaciones no solo marcan el paso del tiempo, sino que desatan un espectáculo extraordinario de la naturaleza. Significa sumergirse en las intrincadas coreografías de la migración de primavera y otoño, donde el lago se convierte en un escenario dinámico de ir y venir. Será como un paseo por las sendas del tiempo, donde la llegada de la primavera despierta el impulso migratorio en las aves, y el otoño las guía de regreso a su tierra lejana. Cada ala que cruza el cielo en primavera lleva consigo la promesa de la vida renovada, de la reproducción y la abundancia. El lago de Texcoco se convierte en un epicentro de actividades aviares durante esta estación, ofreciendo alimento y refugio estratégico para las aves que emprenden sus viajes. En otoño, las aves regresan de una danza inversa hacia climas más cálidos. El lago de Texcoco actúa como faro y refugio durante este retorno, proporcionando un gran lugar para que las aves se alimenten y descansen antes de emprender la siguiente etapa de su travesía. En el caso de las aves vamos a encontrar una gran variedad. Se han registrado 276 diferentes especies. Vamos a encontrar en su mayoría aves acuáticas, que son patos de diferentes especies, y en las aves playeras vamos a encontrar una infinidad de aves pequeñitas como son los chorlos, los chorlitos, como son las abocetas y algunas otras aves que podemos encontrar, también sumando algunas aves que no son acuáticas sino son terrestres, como en el caso del tordo sargento, y de algunas otras como las paserinas, como gorriones, algunas aves rapaces y zopilotes que podemos encontrar en esta área natural protegida. En esta inmersión en el corazón del lago de Texcoco, las aves acuáticas emergen como las estrellas de este escenario acuoso. Podrás ver en los misterios de sus movimientos migratorios una coreografía ancestral que pinta los cielos y las aguas con la gracia de sus alas. Los patrones de migración de patos, garzas y otras especies que han elegido el lago de Texcoco como su refugio se descifran en términos de su significado migratorio, desde las altas latitudes del norte hasta los destinos más cálidos del sur. La biología detrás de estos viajes analiza la necesidad de encontrar hábitats propicios para alimentarse, reproducirse y descansar durante sus rutas. Cada especie se presenta como un capítulo único en esta épica migratoria, desde las elegantes garzas que descienden con gracia hasta los patos que siguen las antiguas rutas de vuelo talladas por generaciones. La actividad resuena con el ritmo cíclico de la naturaleza, destacando cómo el lago de Texcoco se convierte en el epicentro de esta sinfonía alada. Tenemos una gran cantidad de aves migratorias. La realidad es que el lago de Texcoco es un sitio de recepción de aves que vienen migrando por la ruta del centro. Es su parada que utilizan ellos para poder recargar aquí energías. Algunas vienen a tener sus crías, algunas vienen a alimentarse y continúan su migración hacia el sur.
Tenemos, en el caso de algunas especies en peligro de extinción, como el chorlo nevado, el rascón azteca, una gran cantidad de patos que empiezan a llegar en esta temporada, que es octubre finales, noviembre, diciembre, enero. Un poquito antes, como en agosto, septiembre, empezamos a tener aves playeras pequeñitas, que son los chorlitos, los chichicuilotes, que empiezan a llegar aquí a esta área natural protegida para aprovechar los recursos que se generan y que les brindan a ellas parte de su ciclo natural. Las hazañas épicas de las rutas migratorias, caminos trazados en el cielo que son auténticos testimonios de resistencia y adaptación. Las rutas que las aves emprenden abarcan desde Norteamérica hasta los destinos lejanos de Centro y Sudamérica. La maravilla de la navegación celestial se convierte en el sitio en que las aves se convierten en intrépidos navegantes que siguen rutas ancestrales grabadas en su código genético. Un mapa que las guía a través de los cielos, revelando cómo estas aves, a veces de diminuto tamaño, cruzan vastos océanos, montañas y selvas. Hacen paradas estratégicas en su travesía, puntos de descanso y alimentación que son esenciales para su supervivencia. Cada paraje se revela como un oasis crucial en el extenso viaje, donde las aves recargan energías antes de emprender la siguiente etapa. La selección de estos destinos está arraigada en la búsqueda de condiciones climáticas ideales, recursos abundantes y lugares propicios para la reproducción. Hay que resaltar la increíble tenacidad de estas aves migratorias y la interconexión de ecosistemas a lo largo de todo el continente. En el caso de las aves, llegan a esta área natural protegida porque les brinda un sitio de refugio, pero también una parte importante en su alimentación. Se genera dentro de este ecosistema microorganismos y organismos macroscópicos, pero de diminuto tamaño, como lo son la pulga de agua, como es el mosco axayácatl, del cual se obtiene el aguautle, como lo son la pulga magna o la damnia magna, la artemia salina, que los animales vienen y consumen aquí en esta parte del lago de Texcoco. Aunado a ello, también se produce la alga espirulina, que es parte importante de la dieta de los patos, que en esta región es única en el mundo en la producción de alga espirulina. A medida que nos sumergimos en la majestuosidad de la migración, no podemos pasar por alto los desafíos que las aves enfrentan en su periplo a través de continentes. Adentrarse en el tema es una inmersión en los obstáculos que marcan el trayecto de las aves migratorias, desde la pérdida del hábitat hasta los riesgos impuestos por la presencia humana. La realidad cruda de la pérdida del hábitat explora cómo la transformación del paisaje natural y la expansión urbana han alterado los lugares de descanso y alimentación. Las aves se enfrentan el desafío de encontrar refugio en un mundo que cambia rápidamente. Los peligros que surgen en forma de obstáculos físicos, desde rascacielos hasta líneas eléctricas. Cada estructura se presenta como un desafío tangible para el vuelo y resalta cómo las interacciones con las actividades humanas pueden representar amenazas significativas. La complejidad de la relación entre las aves y su entorno cambiante es observable. Estos desafíos son intersecciones de la naturaleza y la actividad humana, donde la coexistencia se vuelve crucial para la supervivencia de estas especies. En esta exploración de la migración, no podemos pasar por alto la esfera científica y conservacionista que rodea a estas aves nómadas. Una travesía a través de los estudios y esfuerzos de conservación que buscan proteger a las aves migratorias y sus preciosos hábitats. La ciencia muestra que cada estudio se convierte en un destello de luz en la comprensión de los patrones migratorios, como la investigación meticulosa desde el monitoreo de vuelo hasta el rastreo de rutas ha ampliado la perspectiva de estas migraciones épicas. Hablando de conservación, en donde cada esfuerzo es una línea de defensa para estas aves, se aprende sobre proyectos que van desde la restauración de hábitats hasta la implementación de medidas para minimizar los impactos humanos en las rutas migratorias. En el caso de los peces, tenemos un único pez aquí, es el pez mezclapique, que es un pez en peligro de extinción. En los últimos años se consideró erradicado del lago de Texcoco, pero el año pasado y este hemos estado monitoreando y tenemos unos datos muy importantes en la cual la presencia del pez ha aumentado con el paso del tiempo. La verdad es que el ir recuperando los cuerpos de agua
ha fortalecido las poblaciones de este pez y lo hemos encontrado ahora en todos los diferentes relictos del lago de Texcoco. En este recorrido por la migración en el lago de Texcoco, te sumergirás en las vidas de las especies que han convertido este entorno en su hogar temporal. No solo con datos biológicos, sino también narrativas que tejerán una red de comprensión sobre por qué estas especies han elegido al lago de Texcoco como parada esencial en su viaje. Cada historia revela la riqueza de la biodiversidad que florece en este hábitat y la necesidad crítica de preservar estos espacios para las generaciones futuras. Las aves migratorias nos revelan sus habilidades de navegación extraordinarias, con intrincados sistemas de orientación que han desarrollado, desde la utilización de señales geomagnéticas hasta la observación de estrellas y otros indicadores celestiales que les permiten surcar los cielos con precisión milimétrica durante sus travesías migratorias. La migración de aves, más allá de ser un asombroso espectáculo natural, desempeña un papel vital en los ecosistemas. Sumergirnos en el tema nos permitirá comprender la trascendental contribución de las aves migratorias al equilibrio ecológico. Al desplazarse, estas aves se convierten en agentes esenciales para la dispersión de semillas, facilitando así la regeneración de diferentes especies vegetales, además de la regulación de poblaciones de insectos, influyendo directamente en la salud de los ecosistemas. Lo que recomendamos a la población en el caso de esta área natural protegida y de muchas más y los diferentes ecosistemas de nuestro país es que nos involucremos en las diferentes acciones que se hacen, como cuáles son las reforestaciones, que son importantes, el disminuir la cantidad de basura que se libera o que se tira en las calles o en las vías públicas, que viene a dar siempre hacia los lugares donde se encuentra la vegetación o que la biodiversidad se topa con estos residuos y que son bastante nocivos. También les pedimos que nos apoyen bastante siendo conscientes con sus mascotas, en el caso de esterilizarlos, desparasitarlos, mantenerlos en su casa, porque se vuelven perjudiciales en el ecosistema, donde forman poblaciones y esas poblaciones ferales causan daño a las especies. La ciencia ciudadana aplicada a la migración de aves descubre cómo los observadores de aves apasionados y comprometidos contribuyen activamente a la investigación y el monitoreo de las migraciones. Desde contar aves hasta documentar patrones de comportamiento, la participación ciudadana se ha convertido en un pilar fundamental para comprender y conservar estas rutas migratorias. En el caso de la experiencia personal es muy grata, la verdad es que es algo que te llega mucho al sentimiento, ir viendo cómo va avanzando toda esta parte de la restauración y ver que las aves y que las diferentes especies están regresando, se ve el cambio, ¿verdad?, con las acciones que hace la comunidad. La verdad es que la CONAM trabaja en base a los apoyos de la comunidad es quien se involucra a hacer estos trabajos y refuerza y se apropia del ecosistema, del área natural protegida. Y la verdad es que es un trabajo bien, bien bonito, de familia. Nos sentimos todos en una familia, tanto las comunidades como el equipo técnico que trabaja en la CONAM. Y le ponemos, pues, de nuestra parte todo lo que es posible para recuperar este ecosistema. Los humedales son ecosistemas fundamentales para la migración de aves y paradas estratégicas durante el viaje. Hay que destacar la necesidad apremiante de preservar estos entornos únicos. La importancia de proteger el lago de Texcoco y sus alrededores es crítica. Este entorno único proporciona un refugio invaluable para las aves migratorias. Es disfrutar de la belleza impresionante de las migraciones, pero también comprometernos activamente en su preservación. En este recorrido hemos atestiguado un espectáculo sublime de la naturaleza. Cada ala desplegada, cada vuelo sincronizado, nos ha recordado la maravillosa danza que estas criaturas emprenden en su travesía migratoria. Este fenómeno asombroso es frágil y digno de protección. Si estás interesado en la maravilla del mundo de las aves y sus hábitats, te invitamos a que te involucres en la preservación de estos ecosistemas. Todo gesto, grande o pequeño, contribuirá al mantenimiento de este ciclo de migración que generación tras generación ha sido un testimonio vivo de la maravilla natural. En el caso del lago de Texcoco, esta área natural protegida, pues nos incumbe a todos los mexicanos. Acuérdense que México nace de la gran Tenochtitlán
y la Gran Tenochtitlan se funda en el lago de Texcoco. No nada más a la gente de Texcoco, ni de la Ciudad de México, ni del Estado de México, sino a todos los mexicanos. Es un patrimonio histórico y biocultural de nosotros, es parte de nuestra cultura, de nuestra raíz, y a todos nos corresponde cuidar y preservar el lago de Texcoco, que, como bien se ha dicho, es el lago que se niega a morir.